amigos, bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Yo soy Héctor. Y empezamos. El día de hoy les tenemos un episodio dedicado a Michael Crichton. Crichton. O sea, es que es Crichton. Encuentras que le dicen como Crichton. Crichton. O sea, no, es Crichton. Sí. La verdad es que es Crichton. Bueno, según. Según nosotros. Bueno, vamos a ver. El nombre completo de Michael Crichton es John. Nada más John Michael Crichton. John. Nació en 1942 en Chicago, Illinois, y muere en 2008 en Los Ángeles después de una fuerte lucha contra el cáncer. Era el mayor de cuatro hermanos. Su padre era periodista y su mamá era ama de casa. Crece en Long Island y desde muy pequeño mostró interés en la escritura. A los 14 escribe un artículo acerca de un viaje que había realizado con la familia a Sunset Crater, que se publicó en el New York Times. Como adolescente se sintió aislado por su altura. Mide 2 metros con 6 centímetros. No inventes, yo soy una enana. Bueno, de por sí estoy enana, pero junto a él no, bueno, me pierdo. Imagínate, parezco no sé qué cosa. Sí, es una torre. Durante los 70s y los 80s consultó psíquicos y gurús para que lo ayudaran a sentirse más aceptable socialmente y, pues y para mejorar su karma. Como resultado de estas experiencias, el New Age. Pues sí, es por la época, ¿no? Como resultado de estas experiencias, practicó meditación la mayor parte de su vida. A menudo se le considera un deísta. ¿Sabes lo que es deísta? No. Bueno, es una persona que practica una doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. O sea, sí cree en un Dios creador, pero va a negar la providencia divina, ¿no? Lo que, y la religión revelada, o sea, esas las religiones como tal. Como tal. Ok. Sin embargo, públicamente nunca ha confirmado nada, ¿sí? Alguna vez se le preguntó si era una persona espiritual y él contestó, sí, pero es difícil hablar al respecto. Pues para que te imagínate, o sea, exactamente, sí, porque quién sabe cuál sería realmente su concepción, ¿no? Bueno, pues resulta que se casa 5 veces, imagínate, que en paz descanse, qué fuerte. Cuatro de ellos terminaron en divorcio. Qué cruel. Uno de ellos fue con la actriz Anne-Marie Martin, del 87 al 93, con la cual tiene una hija que se llama Taylor Ann. En 89 la tiene. Pero cuando murió, estaba casado con Sherry Alexander, que esto sucede en el 2005, cuando se casa, y ella estaba embarazada de 6 meses de su hijo John Michael Todd cuando él muere. Crichton muere. ¿Fallece? Sí. Ay, qué feo. Acorde a su hermano Douglas, Crichton fue diagnosticado con linfoma. El linfoma es un cáncer que afecta al sistema inmunitario. A principios del 2018 fue cuando se le detectó. Acorde con la forma privada en la cual vivía, su cáncer no fue hecho público, sino hasta que murió, ¿no? Se dio la causa de muerte y hasta entonces todo el mundo se enteró. Se encontraba recibiendo quimioterapia al momento de su muerte y tanto los médicos como los familiares estaban seguros de que él se iba a recuperar. Lamentablemente muere a la edad de 66 años. Imagínate, todavía tenía largo rato para poder seguir escribiendo y haciendo cosas, ¿no? Claro. El 4 de noviembre del 2008. Está triste. Y su hijo nace el 12 de febrero del 2009. Míralo. Qué curioso. Qué curioso. Crichton siempre planeó ser escritor y comenzó sus estudios en Harvard College en 1960. Durante sus estudios de literatura, condujo un experimento porque él pensaba que su profesor le traía como que inquinia, ¿no? Mala onda, mala leche. Sí quería. Y entonces él se lo cuenta a otro profesor porque le dice que le daba notas muy bajas. Entonces lo que él hace es que
le cuenta a ese profesor que va a hacer un experimento. Y entonces Crichton le presenta a este profesor un ensayo de George Orwell. Ajá, pero con su pero nombre. Con su nombre. Sí, sí. Y entonces, bueno, se lo entrega y todo, y cuando le regresan el escrito, se lo regresan con una B menos. Y eso pues confirma sus sospechas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, decide dejar inglés como especialidad por las diferencias que tiene con el departamento, ¿no? Ok. Y esto lo lleva a cambiar su posgrado, y lo que hace es que obtiene su grado en bachiller en antropología biológica. Okay. Pero la obtiene summa cum laude, que son los máximos honores, ¿no? Sí. O sea, uf. Y es un promedio entre 9, 5 y 10. Ajá. El niño era bueno, ¿no? Le giraba la ardilla. Esto lo hace en 1964. Uh-huh. Y fue iniciado en la sociedad, ¿cómo se dice? ¿Sería Phi Beta o Pi Beta Kappa? Sí, Phi, ¿no? Phi Beta Kappa, ¿no? Uh-huh. Esta sociedad es la más antigua sociedad académica y fue fundada el 5 de diciembre de 1776 en el colegio de William y Mary en Williamsburg, Virginia, uh-huh. y estableció el precedente de denominación para todas las sociedades universitarias en Estados Unidos. Uh-huh. Y a partir, obviamente, de las iniciales de las palabras en griego, uh-huh. y un que son las iniciales de un lema, ¿no? Sí. Secreto. Que solo de cada ellos uno. Conocen, ¿no? Ajá, sí, de sí, cada sí. sociedad. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Qué sí. padre. Eso se me hace, siempre se me ha hecho muy interesante eso en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Graduado de la Escuela de Medicina de Harvard en 1969, fue becario de postdoctorado en el Instituto SOC de Ciencias Biológicas en 1969 y 1970. Uh-huh. Fue escritor visitante en el MIT en 1988. Uh-huh. Se refieren a él como una persona elusiva y enigmática. Él fue mejor conocido como el autor de Jurassic Park. Y ahora sí llegamos a los que muchos van a decir, ¿y quién es? Bueno, pues él es el escritor del libro que da pie a la película de Jurassic Park. A la película y a Park. La saga. Y a la saga de Jurassic sí, sí, Park, sí. sí, obviamente, ¿no? Y también es el creador de una serie televisiva muy famosa, muy buena. Muy exitosa. Muy exitosa, que es ER. Uh-huh. O sea, hay quien no vio esa serie, de veras, pasó uh-huh. de noche por la tele. No vayan a creer que ella es fan. No sí, vayan sí, soy a creerlo. Fan. La tengo. Enseñó antropología en la Universidad de Cambridge y de escritura en MIT. La faceta uh-huh. más conocida de Michael Crichton es sin duda la de autor de bestsellers de gran precisión científica y documental. Uh-huh. Muchos de ellos son adaptados con un gran éxito al cine. Sí, y, al cine y a la televisión. Y la amenaza que representa ese desenfrenado progreso científico es algo recurrente en sus temas. Uh-huh. Ahora bien, su primer bestseller fue La amenaza de Andrómeda, uh-huh. que fue publicado cuando él todavía era estudiante de medicina. Mm, después se dedicó de tiempo completo a filmar y a escribir. Uh-huh. Es uno de los autores más populares en el mundo. Ha vendido más de 200 millones de libros en 38 idiomas, se han hecho las traducciones. Uh-huh. Y 13 se han llevado a la pantalla. Bueno, en grande ese momento, chico. ¿No? Ajá. Sí. Él toda su vida estuvo interesado en las computadoras. Su film Westworld fue el primero en emplear efectos especiales creados por computadora, imagínate, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto fue en 1973. Su uso de programas computacionales en la producción de un film le significó ganar un Technical Achievement Academy Award en 1995. Crichton también ganó un EMA, un ¿cómo le llaman? Infrastructure y un Peabody y un Writers Guild of America's Award por ER. Ajá. Perdón. Recientemente, en el 2002, fue descubierto este es un dato curioso, o sea, recientemente en el 2002 fue descubierto un anquilosaurio, uh-huh. que es como un lagarto acorazado. Y este fue nombrado por Crichton y le pusieron Crichtonsaurus bonini. Bonile. Oh. A Crichton le sobrevive su esposa, su esposa Sherry, su hija Taylor y su hijo John Michael. Uh-huh. Bueno, no sé si quieras entonces ahora tú el relevo.
Boba. Su carrera como escritor está marcada por una imaginación sin descanso y narrativas cautivantes animaban su trabajo. Su trabajo como escritor lo encontramos en novelas, libros de no ficción, guiones, ensayos, discursos y muchas cosas más. Las perspectivas de Crichton en los misterios de la tecnología médica, ingeniería genética y teorías del caos, la ciencia de las computadoras... ya lo leí todo mal, pero bueno. No, bueno, sí, teoría del caos y la ciencia de las computadoras. Continúan traspasando a los lectores. O sea, dejando huella, ¿no? O sea, sí, impactando en los lectores. Ajá. Pues es que son temas muy interesantes, uh-huh. ¿no? Y muy... O sea... Pues nunca van a dejar de ser relevantes. No, no. Esos temas no van a dejar de ser relevantes, ¿no? Ya, o sea, es algo que se va a discutir por los años por venir. Sí, exacto. Entonces no hay forma de pasarlo por alto. No, 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 definitivamente no. O sea, también es alguien que va a estar presente. Sí, siempre. Sí, su obra va a seguir presente y va a seguir, o sea, porque siempre va a haber temas que te regresen a su obra. Exactamente. Es uno de los escritores más prolíficos en los últimos 2 siglos y una marca, sí, a brand name. Sí, o sea, ha hecho toda una ¿sí? marca. Sí, sí, sí. Eso también es sorprendente, ¿no? Uh-huh. Ok. Crichton ha sido llamado una... Crichton, please. Crichton. Crichton, sí, tienes valor. Crichton. Crichton. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Crichton ha sido llamado una megaestrella, quien ha dejado una... rotunda huella en el mundo literario. Los críticos lo aplauden como un escritor que es entretenido a leerse y quien puede elaborar un apasionante concepto en un cuento impresionante o de excelencia. Esto lo escribieron en el Publisher Weekly en noviembre de 1993. Ahora, los críticos generalmente están de acuerdo en 3 aspectos del trabajo de Crichton. Su realismo viene de una gran atención al detalle. La creación del suspenso se basa en estructuras de tramas breves y episódicas, y libres de historias superpuestas que atraen a los lectores a los conflictos y finalmente al desarrollo el desarrollo débil de sus personajes. Lleva a la frecuente observación de que su ficción da más vida a la historia, a los detalles técnicos, que a los humanos. Ciertamente. Es algo que más le apunta, ¿no? Uh-huh. Que es más importante el resto que en sí los humanos. Ajá, ellos son un vehículo simplemente para mover la trama, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Que bueno, en Jurassic Park creo que sí... Ahí es donde mete su mano Spielberg, ¿no? Sí, en darle sí. A los personajes. Porque modifica bastante los personajes. Los personajes, uh-huh. Sí, les da mucha... Sobre todo a los tres, a los científicos, a los principales, ¿no? Ajá. A los 3 científicos. Bueno, y al dueño del parque, ¿no? Ajá, también porque era todo un personaje distinto. No tan agradable. Ok. Entonces, sí. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Acorde a las notas de Elizabeth A. Tremblay acerca de la ciencia ficción de Crichton. Los lectores recuerdan... Ah, bueno, pero no voy a decir sí, porque eso ya está... Ya es marca registrada de otro podcast, sí. Entonces yo voy a decir, y abro comillas. Salud. Abro comillas. Los lectores recuerdan las enfermedades, los implantes informáticos y los horribles monstruos en detalle, pero la mayoría no puede nombrar por lo menos a uno de los principales personajes. Yo no puedo nombrar a los personajes. Me acuerdo de lo demás. ¿Te acuerdas de la historia? Encanta, pero no puedo nombrar a los personajes. Ajá. No. Es la mayoría. Sí, yo creo que los pasa a todos. Bueno, digamos, ese es como ¿cómo se dice? Una semblanza de él. Uh-huh. Y ahorita lo que les vamos a proporcionar es, digamos, lo que sería todo su trabajo. O sea, no todos, no vamos a nombrar algunas de las principales cosas que ha hecho en los diferentes... medios. Exactamente. Uh-huh. Entonces, si quieres, empezamos con... ¿Quieres empezar con las novelas? Ajá. Entonces, a ver, esa es su primera novela, Andrómeda Strain, en 1969, La amenaza de Andrómeda. The Terminal Man en 1972, The Great Train Robbery en 1975, Congo, que también, o sea, es que no manches. No, es que déjame decirte que cuando nos comentaron que Congo era de él, dije, ¡oh! O sea, yo de hecho solo
No, yo no sabía. Él realmente no había entrado en mi mundo. No, exactamente. Y cuando nos damos cuenta, ¿no? De todo lo que, de todo lo que él estaba. No sé, sí, nos iluminan. Nos iluminaron así. Uf. Sí. Y sí, o sea, Congo es una de las películas que a mí me han gustado muchísimo. Uh-huh. Mucho. Me gustó bastante. Y bueno, varias de ahí, ¿no? Sí. Sphere. En 1987, Jurassic Park en 1990, Rising Sun en 1992, Disclosure en 1994, The Lost World en 1995, que obviamente es la continuación de Jurassic Park, uh-huh. Timeline en 1999, State of Fear en 1904, Micro en 1911 y Dragon Teeth. 2011, por cierto. Sí, perdón. Porque en 1911. Híjole, pobrecito, ¿cómo hizo? Regresó en el tiempo, sí. Para... Híjole, la de haber costado, ¿eh? Ok. No. Ok, ahora, nosotros encontramos algunas palabras que él... Citas uh-huh. de él respecto a las diferentes cosas que hacía. Entonces, respecto a lo que es las novelas, él dice, porque le pregunta, ¿no? Que de dónde saca sus ideas. Uh-huh. Entonces, él dice, me gustaría saber, ellas parecen venir de ningún lado. Ajá. Frecuentemente pienso que las personas ponen mucho énfasis en la idea detrás de la historia. Okay. En primera, no hay una sola idea en una historia, hay muchas. Y en segunda, una idea por sí misma no significa mucho hasta que haces el trabajo necesario para ponerlo en una hoja. Uh-huh. Y en el transcurso de escribirla, la idea a menudo cambia. Es similar a la diferencia entre tener una idea para un edificio y realmente construirlo. Sí. El edificio a menudo es diferente al plan original o la intención. Y ciertamente así es, ¿no? Esta parte, bueno, a nosotros nos gustó mucho poder compartirles estas citas porque nos permite conocer a la persona que había detrás del escritor, digamos, ¿no? Uh-huh. Cómo pensaba él. Ok, entonces seguimos con... ¿Yo? No, siguen los... Ah, no, screenplays, ¿verdad? No, ya me perdí. No, siguen los de no ficción. Sí. Aquí está, no ficción. 5 pacientes de Hospital Explain, 1970. Jasper Jones, 1977. Electronic Life, 1998. No, 1980 y no recuerdo. 80 y algo. 80 y algo. 1980s. En los 80s. Los 80s. Jasper Jones, 1994. Ok. Luego dice, que es otra cita de él, ¿no? Respecto a lo que es la no ficción. La no ficción. Entonces, abro comillas. Ay, perdón, se me olvidó decir abro comillas. Ok. En el proceso de escoger el siguiente proyecto, la decisión... ¿Será esto o aquello? Y si es esto, ¿cómo será exactamente? Entonces, en cierto punto, cuando hacemos la investigación específica y empieza a tomar forma, empiezo a sentirme algo excitado. Por supuesto, siguen siendo solo ideas. Es bastante maravilloso. No tiene una forma concreta para sentirme defraudado. Las primeras 60 páginas son muy excitantes. Hay un futuro maravilloso más adelante. No puedo esperar. Eventualmente empieza a hacer otro libro. ¡Qué padre! Uh-huh. O sea, eso es lo que te decía, ¿no? O sea, se me hace muy interesante todo esto que escribe uh-huh. porque te permite... Ver su visión. Ajá, y entender más su trabajo. Sí, ¿no? Sí. O sea, porque si no nada más es, bueno, este es el escritor, esto es lo que hizo y se acabó. Ajá. Uh-huh. Pero no, o sea, es ahora sí que un pequeño vistazo a su mente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y eso es padre. Eso es padre. Luego, ¿bajo seudónimo? ¿Bajo su...? ¿Sí? No sé. Adelante, por favor. Pase usted. Gracias. Voy. Bajo seudónimo ha escrito Odds On, que la escribió con el seudónimo de John Lange en 1966, Scratch One en 1967 bajo el mismo seudónimo, y Seagull en 1968 también bajo el mismo seudónimo. A Case of Need, que la escribió con el seudónimo de Jeffrey Hudson en 1968, y este título se me hace, Dealing or the Berkeley to Boston 40 Brick Lost Back Blues, por Michael Douglas en 1970, o sea, un poquito más
largo el título. Sí, no, y con tantas Bs. Con tantas, ajá, es un trabalenguas. Es un trabalenguas, o sea, sí, son muchas Bs. Pero bueno, respecto a trabajar con seudónimo, él cita, o sea, tenemos la siguiente cita, que dice, abrimos comillas. Había estado escribiendo para pagar la escuela de medicina. Escribí libros de bolsillo de suspenso en vacaciones y fines de semana a un ritmo furioso porque las facturas estaban vencidas. Perdón. Escribí bajo seudónimo. En retrospectiva, fue un entrenamiento maravilloso. La mayoría de los problemas que los escritores que comienzan tienen, lidera, sí, sí, ¿cómo se, no, ¿cómo se llama? Lidea. Lidea con sus egos, decidir si lo que escriben es suficientemente bueno o no lo es, ¿no? Uh-huh. Pero esta, ¿cómo lo diríamos? Esta, para explicar un poquito más esto, es esta... ¿Forma de pensar, de ver? No, este conflicto que se hace en la mente, okay, de todo escritor, uh-huh, pues a él no le afectó porque como estaba escribiendo bajo seudónimo era, pues es que no soy yo. O sea, sí, pero no. Sí, pero no, y la verdad es que simplemente me interesa hacer dinero ahorita. Exactamente. Ahora, continuamos con la cita. Nadie sabía que lo estaba haciendo. No era bajo mi propio nombre, que era lo que decíamos. Uh-huh. Era solamente para hacer dinero para pagar mi educación. No trataba de ser innovador. Estaba tratando de hacer algo que pudiera ser visto. Niñas. Y no necesitara reescribirse o discusiones porque no tenía tiempo. Uh-huh. Es decir, solo tenía que escribirlo, tenía que ser comprado y publicado. Yo tenía que conseguir el dinero y regresar a mis clases. Sí, algo sencillo es que se pudiera vender rápido, que no le tuviera que él poner realmente tanto detalle, pero que se moviera. Ajá. Y que le permitiera continuar, ¿no?, sus estudios. Uh-huh. Exacto. Ok, seguimos. ¿Quién va? Ahorita vamos con los guiones, ¿no? Uh-huh. Tus guiones publicados. Sus screenplays. Guiones, okay, publicados. Okay. Westworld, 1975. Y Twister, con Anne-Marie Martin, en 1996. Y no quiere decir que no haya más trabajo. Estamos hablando solamente de algunas de sus. Sí, entre, uh-huh, otras, ¿no? Sí, pero esos son como que los más... Los primeros que saltan, ¿no? Uh-huh. Luego, ahí viene la cita acerca de esto, ¿no? O sea, abro comillas. Las formas en que la tecnología me interesa son las formas en que te atrapa. Westworld es una personificación de una situación. Es acerca de una persona perseguida por una máquina. En una situación humana siempre puedes llamar a tu amigo al día siguiente y decir que no, que querías hacerlo. Pero no puedes hacerlo con la tecnología. No puedes cambiar tu mente. Una vez que le das un curso a seguir, no puedes echar marcha atrás. Cierro comillas. Eso es cierto. O sea, no es tan sencillo. Pues sí, no, pues no. O sea. Sí, pero no, pero quién sabe, a lo mejor puede ser, no estoy seguro. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo. Entiendo tu confusión. Ajá. Pero sí, estoy de acuerdo en que hablando de seres humanos es mucho más fácil todo eso. Sí, con un ser humano, al final del día con un ser humano puedes dialogar, que es lo que intenta decir en esta frase, ¿no? Con tu amigo, si cometes un error, si lo ofendes y algo, puedes dialogar. Pero digámoslo en el supuesto de estas máquinas, ¿no? Que están programadas para una acción en específico, uh-huh, no es como que puedas dialogar con ella y decirle, deja de hacer la acción. Uh-huh. O sea, si no hay una intervención más profunda en su programación y que realmente cambies, uh-huh, algo, no puede, o sea, no se puede resolver con palabras, ¿no? Yo creo que es más o menos lo que quiere decir en estas, uh-huh, circunstancias. Sí, de alguna, ¿no?, manera sí, o sea, no se puede resolver así. Sí, sí. Y si echas a andar algo, a veces ya tampoco tiene marcha atrás. Tampoco tiene, así es. O sea, tú como persona sí puedes tener marcha atrás en algo, uh-huh, pero ya con una máquina igual y no hay marcha atrás. Igual no es tan uh-huh, tan fácil, ¿no? O sea, sí. Chan, chan, chan. Qué bueno, eso obviamente hace todos los conflictos más interesantes, ¿no? Ok, sí. Luego, films. O sea, hace sus películas. Pursuit, 1972, como director. Westworld, 1973, escritor y director. Coma, 1978, escritor y director. The Great Train Robbery, 1979, escritor y director. Looker. ¿Locker o Looker? Looker. Looker, ¿no? En 1981, escritor y director.
Runaway, 1984, escritor y director. Physical Evidence, 1989, director. Jurassic Park, 1993, como coescritor. Rising Sun, 1993, como coescritor igual. Disclosure, 1994, como coescritor. Twister, 1996, como coescritor y como coproductor. Sphere, 1998, coproductor. 13 Warrior. 1999 como productor. Para sus ensayos, Patenting Lifestyle en 2007, Body Snatchers en 2000 y 2000. Algo, en los 2000. Happiness en 1991, How to Fight 1991. No, esa no, la que no. Sigue, America Beyond. America Beyond, afuera de Challenger Disaster. Acerca del Challenger Disaster. Se acerca del Challenger Disaster. O sea, cuando, lo que pasó con estos. Con el Challenger, ¿no? Ajá. 1998. Love, 1988. Panic in the Streets. Dating in the Age of AIDS, 1989. Obviamente hablan sobre la epidemia del SIDA, ¿no? Introduction to Arthur Conan Doyle's Lost World. Doyle. Se pronuncia Dolay, ¿no? ¿Dolay? ¿O Doyle? No, no es Doyle. Es Doyle, ¿no? Arthur Conan Doyle. ¿No es Dolay? Doyle. Es Arthur Conan Doyle. Doyle. The Lost World. Ajá. Acerca de esto, lo que tenemos, su frase que tenemos, bueno, no su frase, lo que platicó sobre esto es, abro comillas, si quieres escribir, escribe. Escribir es una de las cosas que puedes hacer sin mucho dinero o equipo caro. Es un peculiar estilo de vida, no para cualquiera, pero lo que deberías empezar, por lo que debes empezar y ver si te gusta. En eso estoy completamente de acuerdo, no es para cualquiera. Luego vamos ahora en otras películas que están basadas en sus libros. Y ahí tenemos, bueno, La amenaza de Andrómeda, The Great Treatment, en 1972. Oye, ¿por qué me toca a mí este? Dealing of the Berkeley to Boston, 40 Bricks, Lost Bach Blues, en 1972. Sí, está la lengua. Sí. The Terminal Man, en 1974. Congo, en 1995. Lost World, Jurassic Park 2, 1997, Jurassic Park 3, 2001, Timeline, 2003 y Jurassic World en 2015. En televisión, ahí tenemos ER, que estuvo en la NBC, que fue creador y productor ejecutivo. Coproductor ejecutivo, tienes razón. Luego, por Sci-Fi, estuvo La amenaza de Andrómeda en el 2006. Y 2015 por HBO Westworld. No, sí, bueno, ahora vamos a dar clases de inglés. De pronunciación. Westworld. Repeat after me. Westworld. Okay. Que la serie de HBO tuvo, o sea, ha tenido un éxito tremendo. Sí. O sea, realmente tuvo un éxito tremendo. Y, o sea, y todo, ¿no? O sea, los actores, el guión, la producción, todo es para resaltar. O sea, sí es una serie que todo el mundo te recomienda. Todos los que la han visto. Pero solamente ahorita está en HBO. Todo lo de HBO solo está siempre en HBO. Ah, sí, ¿verdad? O lo compras por separado, ¿no? Puedes comprar sus DVDs o así, pero pues si tienen acceso a HBO, pues véanla. Es muy, muy recomendable. Es O sea, yo estuve leyendo muchas críticas, ¿no? Y sí, como dices tú, cuando busqué dónde estaba, dije, está en HBO. Y pues no, todavía no tenemos HBO. Cuando tengamos HBO, la veremos. Ok, luego vamos con los juegos de computadoras. Ahí te lo paso. Amazon, Stellarium, 1982. Timeline, Eidos, 2000. Que yo supongo que son las que los publicaron, Stellarium y Eidos. Autor de 128 títulos. No, 184 títulos. Ahora, en su cita acerca de esto es, abro comillas, cuando tenía 15 años quise ir al colegio y ser escritor. Empezamos. Me estás corrigiendo el inglés, yo te estoy corrigiendo el español. Eres una grosera. regresamos. Abro comillas. Cuando tenía 15,
quería ir al colegio y ser escritor. Cuando tenía 20, estaba en el colegio y aplicando en la escuela de medicina para llegar a ser un doctor. Cuando tenía 25, estaba en la escuela de medicina, pero iba a renunciar cuando la terminara. Cuando tenía 30, era un exitoso director de cine con mi primer film, Westworld, en lanzamiento. Y cuando tenía 35, casi había decidido que no quería dirigir más, pero no estaba seguro de qué hacer después. Así que empecé una compañía de software e hice juegos de computadora. Cuando tenía 40, realmente solo quería dirigir películas y no escribir más. Cuando tenía 45, tuve mi primer hijo y estaba feliz escribiendo y no tenía interés en dirigir. Siento que mi vida ha sido muy excitante y muy impredecible. Cierro comillas. Ciertamente no. Pero también medio indeciso, ¿no? ¿Tú crees? Medio voluble. Ajá, o sea, sí, da la impresión de ser una persona voluble. Y que se aburre fácil. Ah, sí, no, bueno, pero en serio. Sí, eso sí. Y sí, todo, o sea, siempre es... Y es también como vivir a lo mejor, que nos van a criticar por esto, pero vivir como a destiempo, ¿no? O sea, no estás en tu momento disfrutando tu momento. Ya quieres, claro, estar ya en otra quieres cosa. Quieres ser en otra cosa, ya. Y así ya te la vas, ¿no? Brincando, sí, sí, brincando, sí. Brincando, 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 brincando. Es algo muy... Pues una... Es una forma de ser, es una... Exacto. Personalidad. O sea, sí, sí, sí era sí. Su personalidad. Exactamente. Pero sí, obviamente, Te brinca. Sí, exacto. Esa es la cuestión. O sea, sí sientes así como que, ay, Dios, qué cosa tan diferente estoy viendo, ¿no? A la vez eso le permitió vivir muy rápido, hacer muchas cosas. Sí. Porque sí muere joven. O sea, 66 años para las personas que tienen 10 años o a lo mejor 20 dicen, ¡ay, está viejo! ¡No! O sea, es una edad en la que todavía eres muy productivo, puedes hacer muchas cosas, sí, todavía, sí, sí, con tu vida. Y entonces está muriendo joven, ¿no? Les recuerdo que el coronel Sanders... empezó Kentucky Fried Chicken después de los 50. Híjole, o sea, él ya tenía más de 50. Visión, ¿eh? Ajá, él ya tenía más de 50 cuando dice, voy a poner una comida de pollo frito. Fíjate, qué visionario. Sí, o sea, era una persona ya grande. Pero y sobre todo en ese momento. Sí, sí, sí. O sea, ahorita una persona de 50 ya no tiene la misma... No se le ve igual, ajá, que hace 30 años o hace 20, simplemente, ahora menos hace 40. Conforme se alarga la expectativa de vida, o sea, el ser humano ha sido más productivo durante más años en su vida, ¿no? Uh-huh. Sí. Sea, sí. Sí, es. Por eso, si es una edad para morir que tú dices, no, pues todavía hacer le faltaba, muchas cosas. Todavía le faltaba, ¿no? O sea, pues sí. Ahora, pero, bueno. Ciertamente, ajá, como decías tú iniciando este tema, o sea, en el tiempo que vivió hizo mucho. Mucho, 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 uh-huh, mucho. Sí, sí, sí. O sea, sí es de llamar la atención. Aprovechó porque cada lo minuto, aprovechó cada momento que tuvo, ¿no? O sea, yo creo que no se quedó con ganas de nada. No, yo creo que no. Ajá. No. Bueno, vamos a hablar de algunos datos, algunos curiosos, otros simplemente, uh-huh, información. En 1994, uh-huh, Michael Crichton lideró al mismo tiempo el ranking de películas con Jurassic Park, uh-huh, el de novelas con Disclosure, uh-huh, y el de televisión con ER. A lo mejor no recuerdan cuál es Disclosure. Disclosure es la de... ¿cómo se llama? ¿Acosado? Acosado. Que fue con Michael Douglas y Demi Moore. Pero esa es la novela de la que está... Ajá. Sí, ahorita estamos hablando de la novela, pero novela. Lo que yo me refiero es que... Sí la llevaron a la pantalla, ya lo dijimos, uh-huh, pero a lo mejor no recuerdan cuál es la trama, ¿no? La trama, uh-huh, y era acoso, y era con estos dos actores, y fue muy buena, uh-huh, porque en esta novela es al revés, o sea, la acosadora es ella. Es ella, sí. No él. Cambian los estereotipos de género, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso, uh-huh, fue muy bueno, uh-huh, realmente fue muy bueno. Y obviamente el de televisión con ER, ¿no? Entonces fue Jurassic Park, Disclosure, ER, uh-huh, en tres, ¿no? Películas, novelas y televisión. No, bueno, no inventes. Sí, o sea, pero estaba ganando la millonada. Eso lo hizo 3 años consecutivos. Sí, eso sí. Porque al siguiente año lo logró con Mundo Perdido, Congo y nuevamente ER. Uh-huh. Y al que le seguía fue con Aftermath, Twister y obviamente ER. ER, porque los que no saben, ER ha tenido una... O sea, no recuerdo, ahorita ya si fueron 16 cantidad, temporadas. Ajá, no recuerdo cuántas son, pero es de... Creo que tiene la mayor cantidad de temporadas que una serie ha,
ha logrado conseguir, ¿no? O sea, creo que sí supera por mucho a la mayoría. Quienes no vieron ER, es una una serie muy telenovelesca, pero serie a final de cuentas, que está basada, bueno, que más bien relata y retrata lo que viven los doctores, las enfermeras, el personal de una sala de emergencias. Y un hospital en sí, ¿no? O sea, porque es la sala de emergencias y luego de ahí los derivan a otro tipo de cosas. Sí, básicamente es como llegan a la sala de emergencias, cómo se manejan, los problemas que tienen que enfrentar, los tipos diferentes de procedimientos, o sea. Sí, todas. Estaba súper bien, o sea, la serie estaba muy interesante. Todas las problemáticas, ¿no? Que viven diferentes días, ¿no? Ajá. O sea, las problemáticas como médicos, enfermeras, jefe de personal y todo. Uh-huh. Y obviamente las historias, ¿no? De los personajes. Ajá. Pero sí retrataba, digamos, lo mejor que podía, lo que era el estar ahí. Uh-huh. El estar ahí, ¿no? El uh-huh. conflicto. Porque, así que para todos jóvenes que solo han visto Grey's Anatomy. Sí, no, o sea, vean ER, nada que ver. Y pues tiene mucho que agradecerle a ER, ¿no? O sea, para que puso todas las bases para lo que... Para lo que después se sería, fue haciendo, ¿no? Para lo que ahora sería Grey's Anatomy, ¿no? Ahora, ese éxito que él tuvo, uh-huh. lo que propició es que le llovieran demandas. Mucha gente lo demandó por plagio. Sí. O sea, acusándolo de plagio. Entonces, nunca aceptó llegar a acuerdos con las personas que lo acusaron. Uh-huh. Y dejó siempre que la corte decidiera. Uh-huh. Y, obviamente, no perdió ningún juicio. Claro. Él estaba muy consciente que no había plagiado a nadie, ¿no? O sea... Pero hazme el favor. O sea, que la gente no tiene nada que hacer. No. O sea, ven la oportunidad de ganar dinero fácil. Sí, creen que lo van a poder hacer. Creen que van a asustar a la persona. Y con tal de no estar en ese rollo, ¿no? O sea... que le prefieran pagarle uh-huh. y ya, ¿no? Acaba rápido con el asunto. Sí, pero oye, si tú no plagiaste... Uh-huh. Es que es una costumbre muy arraigada en la sociedad americana, ¿no? Uh-huh. El demandar para llegar a un acuerdo y que se le entregue dinero y se acabe el problema fuera Exacto. de la corte. Ajá. O sea, eso es una costumbre muy, muy arraigada, ¿no? O sea, que sí tienen como casi, casi como deporte nacional. Ok. Bueno, pues entonces seguimos. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de Jurassic Park. ¿Quieres hablar tú? Ok, Jurassic Park. La adaptación de la novela Jurassic Park a la película, hubo dos escenas descartadas que finalmente acabarían viéndose en la secuela de Mundo Perdido, aunque en forma distinta. O sea, las cambiaron un poquito. Las cortaron de la primera. Ajá. Y las cambiaron. Las cambian un poquito, uh-huh. ¿no? Que la escena de apertura en la que un grupo de pequeños dinosaurios ataca a unos niños. Que están, sí, es con lo que abre la película. O sea, están en esta playa paradisiaca. Uh-huh. Y cuando la niña va de curiosa a ver que los ruiditos que están haciendo atrás de ellos, va, se acerca, ve el dinosaurio muy lindo y de repente salen muchísimos. Sí, no, sí, está. Se vuelve ajá. Sangriento. Se vuelve sangriento. Y dice, una persecución de T-Rex río abajo entre los protagonistas y los niños. Entre el protagonista y los niños. Uh-huh. Luego. Dice, el final también lo cambió. La idea original es que los Velociraptors fuesen derrotados en el centro de visitantes al caerles encima el enorme esqueleto de T-Rex. O sea, pues una trampa, digamos, ¿no? O sea, les caían los huesos enormes, los aplastaban y morían. Todos felices, volvamos a casa. Sí. Esa era la idea. Ese era el final. Ese era el final, ¿no? Spielberg creó un final más espectacular y añadió al final de la producción el propio T-Rex en la escena. Ajá. Que viene y rescata a los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Que es esas son las cosas que te digo, ¿no? O sea, que ahí es donde mete su mano Spielberg y, bueno, cambia las cosas para bien. Sí. O sea, no arruinó la película, ¿no? O sea, la mejoró el guión. Sí, bueno, y obviamente... en la compra de los derechos, todo eso se maneja, se platica, ¿no? Sí, todo el, eso se platica, sí. El poder tener esa libertad uh-huh. de hacer esos cambios para que la película fuera mucho más atractiva, ¿no? Exactamente, porque es que siempre va a haber una
siempre va a haber la discusión, ¿no? Del qué es mejor, el libro o la película, qué es mejor. Pero yo creo que son dos medios que te pueden ofrecer diferentes perspectivas de una misma historia, ¿no? Uh-huh. Más allá de que te guste más una que la otra, pero son medios que pueden ofrecerte otras perspectivas. Uh-huh. Incluso nos platicaba que la escena donde uno de los dinosaurios mata a otro de los que está trabajando en la planta, en el libro es mucho más descriptiva y con más impacto, ¿no? O sea, uh-huh. En el libro te genera más impacto. Pero asimismo, o sea, son cosas que el final no tiene el impacto que tiene el final del libro. No tiene el impacto del final de la película, por ejemplo. Exacto. Entonces, y sí, obviamente, en una lectura puedes ahondar más en los detalles de masticó su piel y oía cómo tronaban sus... O sea, puede ser mucho más detallado y en esos aspectos, ¿no? Puedes darte esas libertades. En una película sí tienes que pensar en tiempos y en otras cosas. Sí, exactamente. Bueno, entonces, esas son de las cosas que seguramente negociaron, cambiaron, platicaron entre Spielberg, Crichton y los demás escritores. Exactamente, porque es un equipo. Es un equipo, no, sí, son, no solo es una equipo, persona, sí, exactamente. Exacto. Es un equipo los que hacen todo esto. Entonces yo creo que ha de haber sido una plática muy interesante todo eso. Ah, sí, yo creo que sí, definitivamente. Ahora bien, él exigía como mínimo $1,500,000 por los derechos. Sabía lo que tenía. Más otro $500,000 para participar del guión. Uh-huh. Y un porcentaje de las ganancias. No, bueno, o sea, es que era un negociazo. O sea, realmente. Es que sabía lo que tenía en sus manos, ¿no? Sabía que iba a ser un éxito y no iba a venderlo barato, ¿no? A simplemente regalarlo, ¿no? O sea, porque además, pues es su creación, es su trabajo. Exacto, sí, exactamente. Ahora, de acuerdo a Spielberg, él dice que Crichton trajo credibilidad a temas que eran increíbles. Uh-huh. Fue un maestro en lograr sustento científico en la ciencia ficción. Uh-huh. Sí, o sea, que realmente te hace creer que es posible, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente no es posible clonar dinosaurios de un No, y menos tener una isla llena de... Sí. No, o sea, del mosquito. Ajá, el mosquito se supone que da creación a todos los diferentes dinosaurios, ¿no? Obviamente. No, pero sin embargo, cuando tú lo estás leyendo o cuando lo estás viendo en la película, lo crees. Ah, sí, en ese momento lo crees. No lo cuestionas. No estás tan metido en la película que no estás cuestionándolo. Y te están dando tantos detalles y te están dando detalles que parecen ciencia real. Que realmente lo crees, ¿no? Y eso es lo que aportaba Crichton. Ok. Bueno, ahorita les vamos a comentar algunas de las... les vamos a dar, más bien, compartir algunas de las frases de Crichton. Uh-huh. Por ejemplo, él decía que la principal causa de la destrucción del medio ambiente es la pobreza. Uh-huh. La gente que muere de hambre no puede preocuparse por la contaminación, se preocupa por la comida. Yo creo que sí. O sea, estoy de acuerdo en esa frase. Sin embargo, no creo que sea la principal. Yo creo que hay muchas cosas. O sea, es un tema más complejo que solamente eliminar la pobreza. Bueno, sí, es mucho más complejo. O sea, es solamente una visión, ¿no? Sí, es sí, su sí. visión. Es su visión. Él creía eso. Y no. Cada quien puede tener una visión exactamente. Distinta. Sí. Uh-huh. Yo no concuerdo en que sea la más grande causa, ¿no? La principal causa. Yo creo que es un conjunto de factores. Sí, es un conjunto de factores, pero sí tiene razón en lo que dice. O sea, la gente pobre al final del día se va a preocupar de eso. No, por supuesto que no. Te preocupas en salir y ganar el pan de cada día. Exacto. O sea, eso es lo que te importa. Lo demás es lo de menos. Ajá. Luego dice, un descubrimiento siempre es una violación del mundo natural. Eso ahí sin, o sea... Se me hace muy fuerte, pero yo creo que... Algo de verdad encierra. Algo de verdad encierra y bueno, su... Ahora sí que su mente científica es la que habla ahí, ¿no? Y ahí sí, o sea, va más allá de mi comprensión. Sí, estoy de acuerdo. Luego dice, ¿prefieres entender por qué se nada o saltar al agua y empezar a nadar? Solo la gente que le teme al agua quiere entender por qué se nada. Los demás saltan y se mojan. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, eso sí.
Sí, una muy buena metáfora, ¿no? Sobre sí. tomar riesgos y hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una muy buena metáfora. Así que salten, salten y naden. Ok. Otro. El rasgo humano característico no es la conciencia, sino el conformismo. Y el resultado característico es la guerra religiosa. Otros animales luchan por el territorio o el alimento. Los seres humanos, en cambio, son los únicos en el reino animal que luchan por sus creencias. Chan, chan, chan. Fuerte. Sí, qué fuerte. Muy fuerte. Yo ahí lo dejo. Sí, sí. No voy a meter en Honduras. ¿Tú o yo? No, tú. Ok, los periódicos y la televisión son susceptibles de campañas mediáticas cuidadosamente orquestadas. Los juicios no. Pero ahí no entendí si eran los juicios de las personas o los juicios en los tribunales. O sea, no sé a qué se refería. Porque no sé si se refiere a sus juicios que tuvo por todas las demandas. Ajá. O al juicio personal, ¿no? Al juicio de una persona. No, yo pienso que tiene que ver más con los juicios. En tribunales. Ah, ok, o sea, para... Sí, sí, para... Sí, porque digo, yo me confundí, o sea, si lo leí, dije... ¿Pero a qué juicio se refiere? Yo sí pensaría que se refiere a esos. A los juicios en tribunales, ¿no? O sea, aunque, cosas bueno, legales. Cabe la posibilidad de que estemos equivocados, pero yo lo referiría a eso. Uh-huh. Otra de estas expresiones es: el planeta sobrevivió a todo en su época. Ciertamente que le sobreviviría a usted. Sí, no, por supuesto, ¿no? O sea, eso creo que... Incluso creo que ya lo hemos platicado aquí, ¿no? O sea, la vida... en el planeta es más allá de los humanos, ¿no? O sea, y una vez, si algún día los humanos se extinguen, el planeta va a seguir, o sí. sea, con sus formas y con su sabiduría, pero. Pues ya ves ese documental, ¿no? De la Tierra sin humanos. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Salió ese documental, pues sí. Sí. La Tierra seguiría. Uh-huh. La Tierra seguiría. Luego, la gran paradoja de la era de la información es que ha concedido nueva respetabilidad a la opinión desinformada. Sí, sí, sí. Pero cañón. O sea, eso sí es de tener miedo, o sea... Sí, 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 con el argumento de la libre expresión, del respetar las opiniones, del no, con esos argumentos, las falsedades, las mentiras, la desinformación merecen respeto, ¿no? Se han abierto paso a las, pues sí, a través de las redes sociales, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? O sea, el decir barbaridades, ¿no? Pues sí. Sí, es una frase muy cierta, muy certera y uh-huh. muy, ¿cómo se dice? Muy actual. Exacto. Enseguida, ¿sabes cómo llamamos a una opinión en ausencia de pruebas? Lo llamamos prejuicio. ¡Chan, chan, chan! Otra vez, qué fuerte. Okay. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Pero según... creo que esa frase... Ya estaba. Sí, esa frase creo que es más... Es parafraseada. Ajá, es parafraseada. Sí, la he oído antes, creo. O sea, sí, creo que he tenido más personas que la han... O sea, así como que su origen exacto yo lo pondría en duda. Sí, 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 pero exactamente. Pero es cierta, eso no le quita la veracidad a la sí, frase. O sea, porque al final de cuentas estas son recopilación de frases que se le escuchó decir a él. Uh-huh. No necesariamente de su autoría, sí. Pero son frases que él manejó en algún momento. En algunas pláticas, uh-huh, en entrevistas. Sí, sí, sí. Se me ha pedido hablar sobre cuál considero el mayor reto que tiene que afrontar la humanidad. Y tengo fundamentalmente una respuesta. El mayor reto que tiene que afrontar la humanidad es el reto de distinguir la realidad de la fantasía, la verdad de la propaganda. Puta, sí. Sí, sí, sí. Y este sí es de él. Sí, porque sí, esto sí. es la respuesta a algo una que pregunta, se le pidió. Sí, sí, sí. Entonces, en esta época que estamos viviendo, uh-huh. donde la fantasía te la venden como realidad. Sí, sí, sí. Y si tú no... No le rascas más, no le... Puedes llegar a creer cosas que no existen, o sí. sea, te llegas a encontrar personas que creen en cosas que en su vida, o sea, no podrían ser ciertas, no son ciertas. No, y que a lo mejor rascándole un poquito, cuestionándolas un poquito, se deshacen, ¿no? Esa falsedad. Pero esas personas no lo hacen, no. y simplemente lo creen. Uh-huh. Sí, está. Sí, sí, es que sí, la propaganda de todo tipo, ¿no? O sea...
publicidades, políticos, o sea, noticias, o sea, son muy manipuladoras. Entonces sí tienes que ir más allá, ¿no? De lo que te enseñan. Pues sí. Ok. Ay, qué fuerte. Luego, otros datos. Otros datos que es, no sé, dice, si quieres tú. Calentamiento global. Crichton era bien conocido. Crichton era bien conocido por atacar a la ciencia tras el calentamiento global. Él testificó en el tema ante el Congreso en 2005, pues sus puntos de vista eran cuestionados por varios científicos y comentaristas. Sí, lo ataca mucho por la forma en que veía lo del calentamiento global. Pues es que, o sea, es que sería bueno, a ver, porque dice, era que, bien conocido por atacar a la ciencia tras el calentamiento porque global. Porque es que en algunas partes él ataca, o sea, dice que de alguna manera, o sea, sí, se ha provocado el calentamiento global, pero no es solamente, ¿cómo te lo planteo? O sea, cuestionaba la idea de que solo fuéramos nosotros. Sí, 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 él cuestionaba, o sea, sí hay un calentamiento global y todo, pero no nada más somos los seres humanos los que estamos provocando ese calentamiento global. Okay. Hay otras cosas que están detrás del calentamiento global. Sí, seguramente lo malinterpretaban como un negacionista. Y no era negacionista. Simplemente, él lo que decía es que no solamente que era el ser amplio. Humano, o sea, es más amplio que solamente el ser humano, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Luego, tras su muerte, tenemos lo que comentó Stephen King y Steven Spielberg, si quieres comentar. Stephen King. Como novelista pop, era divino. Un libro de Crichton era una experiencia precipitada, impulsada por un hombre que era ambas cosas, narrador natural y diabólicamente inteligente. Cuando se trata de verosimilitud, te hace creer que clonar dinosaurios no estaba sobre el horizonte, pero posiblemente mañana, quizás hoy. Sí, ¿no? Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, ya una vez que investigas más, que buscas otro... Sabes que no es posible, pero cuando lo estás viendo... Dices, híjole, ¿y si sí? Lo que me están diciendo tiene... Lo que me está diciendo tiene lógica, ¿no? O sea... Realmente esa era una habilidad muy grande, ¿no? El hacerte creer que la ciencia que él planteaba era real o siquiera posible, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, luego Steven Spielberg dijo, el talento de Michael superó incluso a sus propios dinosaurios de Jurassic Park. Fue el mejor en mezclar ciencia con grandes conceptos teatrales. Lo cual le dio credibilidad a los dinosaurios caminando de nuevo sobre la Tierra. En días tempranos, Michael había justo vendido la amenaza de Andrómeda a Robert Wise, a Universal, y yo recientemente había firmado un contrato como director de TV ahí. Mi primera asignación fue mostrar a Michael Crichton el espacio de Universal. Nos hicimos amigos y profesionalmente siguió Jurassic Park, ER y Tornado. Michael era un alma gentil quien reservaba su lado extravagante para sus novelas. No hay nadie en las salas que pudiera tomar su lugar. Pues sí. Se ve que lo apreciaba mucho. ¿No? O sea, sí hicieron una amistad a partir del trabajar juntos y todo. Sí se formó una amistad entre ellos. Y bueno, o sea, puede haber mejores. ¿No? Sí, a lo mejor mejores escritores. Los hay, ya sabemos que los hay. O no sé si mejores o simplemente no, diferentes, digámoslo así. Pero habrá quien te diga que hay muchos mejores escritores. No vamos a hablar de eso. No. Simplemente que él hacía muchas cosas. Incursionó en diferentes temas, campos. Campos y lo hizo bien. Sí. Y quizás eso es lo que... Es muy destacable, ¿no? O sea, el que no se conformó con ser un buen científico, un buen doctor o un buen escritor y ya, ¿no? O sea, él dijo, pues yo voy a intentarlo y lo voy a hacer y me voy a divertir.
Se divirtió bastante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa entrevista se ve muy alegre. Se ve muy alegre, o sea, se ve muy feliz. Sí. Y dices, ay, qué padre, ¿no? Bueno, o sea, sí se ve que... con los millones de dólares que pues ganaba. Ya ves que le preguntan, ¿no? Y, o sea, ¿cómo no? O sea, ¿cómo? O sea, aunque no quieras, no es posible te que no. Te facilita muchas cosas. Sí, sí, sí. Finalmente, estaba el dato curioso de que Crichton tenía una extensa colección de arte estadounidense del siglo XX, el cual la Casa Christie's subastó en mayo del 2010. Imagínate lo que se obtuvo en esa subasta. No, o sea, con todo el dinero que ya no ya estaba. Ya tenían su familia, ¿no? Y sí. Luego la subasta. No inventes. O sea, a mí después de hacer esta investigación, me dio muchas ganas de leer los libros cuyas películas he visto, porque sí, sí, sí. He de ser honesta, o sea, no lo he leído y nosotros nos interesamos primero porque pues fue mi hermano el que nos dio la semblanza de, de quien hablábamos al principio, que nos iluminó, ¿no? Que nos iluminó sobre quién era, fue él. Y y bueno, a Octavio le gusta mucho Jurassic Park, entonces Octavio también está así como embelesado, ¿no? Con el autor. Entonces pues realmente por ahí fue que nos dimos cuenta quién era. Y que habíamos tenido cercanía con él a través de sus películas. Y sus series. Entonces, pues sí, después de eso dices, ay, pues sí, sí quiero leerlo, ¿no? O sea, quiero ver y tener entre mis manos su libro y decir, ah, okay, así es como escribe, así fue realmente la novela que yo ya vi, por ejemplo, Congo, ¿no? Ah, ya sé cómo lo escribió el libro, cómo fue la película y ya puedo tener otra opinión. Y bueno, ER, que es una serie que a mí me ha gustado muchísimo, así me quedé así como que, ¿en serio? ¿En serio? ¿El mismo que escribió Jurassic Park? ¿Es en serio? O sea, de Jurassic Park a ER, o sea, es un mundo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, porque al final de cuentas son trabajos que involucran ciencia y sí, sí, y no, pero a lo que yo me refiero es que vas de la fantasía a la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, cuando Fernando me dijo, pues sí, sí lo conoces. Y cuando nos empezó a decir, dije, sí lo conozco, ¿verdad? Porque sí he visto eso. Claro. Entonces, me gustó mucho. O sea, realmente me fue un placer estar haciendo esta investigación. Esperemos que se queden con una semblanza de quién es Michael Crichton. Que busquen su trabajo. Ajá, que le den la oportunidad leyéndolo, que busquen la serie de ER. Vale la pena, sí es una serie que vale la pena. Y lean sus libros, vean sus películas, vean su serie y disfrútenlo. Dense esa oportunidad, es un hombre interesante. O sea, me hace un nombre interesante. Sí, van a pasar un muy buen rato. Y seguramente los libros son mucho más interesantes, dado las características, ¿no? Sí. O sea, con eso me quedo yo. O sea, con el buen sabor de boca, ¿no? Sí, 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 de su trabajo. De su trabajo. Y con muchas ganas de leerlo. ¿Y tú? Yo, no, con esa... O sea, la sorpresa de la productividad, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Como... se puede ser tan creativo y tan diverso al mismo tiempo, ¿no? O sea, tan ahora sí que tan iluminado. Demasiado. Mucho talento. Sí, hay quien tiene mucho talento, hay quien no tiene tanto, pero bueno, o sea, el tener talento y saberlo explotar también tiene mucho chiste, porque hay gente que tiene talento y que tú ves que no hace nada con su talento. Exacto. Y él, bueno, hizo lo que quiso con todo, ¿no? O sea, como narra en una de sus... Se cansó de una cosa, hizo otra. Se cansó de esa, hizo otra, ¿no? O sea, nunca pero además se detuvo, estaba así, ¿no? O sea, pero además anticipadamente siempre, o sea, siempre no viviendo el momento, sino estando queriendo estar en otro. Y así, ¿no? Brincándole. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas fue una vida muy productiva. Rica en vivencias, en experiencias. Sí, sí, sí. Muchos matrimonios. Sí. También, o sea, él quería también ver la variedad. Claro. O sea, sus dos hijos, o sea,
bonito. Uh-huh. O sea, es una historia bonita. Sí, sí, sí. Eso es. Pues esperemos que les haya gustado, que lo lean. Y bueno, esto sería todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro podcast en YouTube, en Spotify. Y los botoncitos arriba, campanita, suscribirse, todo lo que ya saben. Uh-huh. Y los esperamos aquí nuevamente la próxima semana con otro episodio más. Esto fue Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Perfecto.